Miren, se instaló el Consejo de Consulta y Participación Ciudadana y se instaló el Consejo Municipal de Seguridad Pública. Y tanto uno como el otro, desde luego, con las diferencias debidas, responden a la directriz del gobierno federal de que las políticas en materia de seguridad pública se ciudadanicen o tengan un ingrediente de participación ciudadana. Y el ejercicio que hicimos hoy al filo del mediodía fue satisfactorio, ustedes lo corroboran, ante el personal que envió el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Y de esta manera pues se van a incorporar a las tareas de deliberación sobre las políticas en este sentido a determinado número de ciudadanos atoyacenses, solventes moralmente todos. Con el gobierno del municipio, desde luego, como es el esquema que tienen diseñadas las autoridades de seguridad pública. Posible, hoy se tomó protesta al nuevo consejo, que está integrado por el doctor Orlando Santiago Garibo, por el profesor Jorge Antonio Castillo Telles, la compañera Nidia Blanco Ariza, el compañero Baltasar Guevara Valle, el profesor Miguel Ángel Michi Gómez, por citarles algunos casos. Eso es en el caso del Comité de Consulta y Participación Ciudadana. En el caso del Consejo Municipal de Protección Civil va a estar presidido por el compañero Melchor Brito. Ambos órganos tomaron protesta hoy. Y bueno, pues la idea es, reitero, de que las medidas en materia de prevención del delito tengan ese ingrediente de participación ciudadana, como los mencioné hace un momento. Pues decirles que yo creo que el ciudadano atoyacense merece, la sociedad atoyacense merece ser incluida en las decisiones que sus autoridades locales tomen en relación con este flagelo social que es la inseguridad, y que yo creo que a los integrantes del ayuntamiento nos queda la satisfacción de que quienes hoy se incorporan a estas tareas son, reitero, ciudadanos bastante capaces y bastante solventes. Sí, mi nombre es el licenciado Walfredo Díaz Herrera, soy coordinador estatal y municipal del Consejo Estatal de Seguridad Pública. El motivo de nuestra visita es la instalación del Comité de Consulta y Participación Ciudadana y del Consejo Municipal de Seguridad Pública del municipio de Atoyac de Álvarez. Son dos organismos ciudadanizados. Bueno, uno es un organismo ciudadanizado. Ahorita el objetivo principal es la integración de este comité municipal para que, de acuerdo a los tres órdenes de gobierno, se empiecen a establecer acciones desde el órgano federal, órgano estatal y los organismos municipales para atacar los flagelos de la inseguridad. En este caso serían... prácticamente, de acuerdo al diagnóstico que se haga en cada municipio, serán entabladas pláticas informativas, se harán eventos deportivos, se harán una campaña de rescate de valores con los niños, y el objetivo principal de estas campañas serán los niños y los jóvenes. Es generalizado, pero de acuerdo a cada diagnóstico será la radiografía que nos muestre, y se atacarán con esos programas, pero de manera particularizada. No, actualmente tenemos el índice nacional, pero de esto se trata que más que nada sea de prevención del delito. O sea, las actividades van a ser para prevenir y para rescatar valores. Esa va a ser la principal. El gobierno municipal, por las instrucciones del ciudadano presidente, acaban de otorgar todas las facilidades para poder entablar acciones y abrir un mecanismo de enlace de comunicación entre el Estado y el municipio. Entonces, por las instrucciones que traemos del licenciado, del comisario Leonardo Vázquez, quien es el secretario de Seguridad Pública y vicepresidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública, y del licenciado Fabián Hernández Catalán, que es el secretario ejecutivo, nos vamos muy contentos porque hubo toda la disponibilidad. Fue una sesión y una reunión muy amena, y tomamos nota de todas las cuestiones que quiere atender el municipio y de permear esa comunicación que se ha venido entablando. No, pues nada, agradecer de antemano a las autoridades municipales y un saludo cordial desde Chilpancingo. La función serán, como le venía diciendo, son dos organismos: el Comité de Consulta y Participación Ciudadana, que serán a petición del presidente, invitados sus ciudadanos ejemplares del municipio, y ellos serán los que tomarán acciones de acuerdo a sus asambleas que tengan para prevenir el delito. Ellos serán los testigos de honor de las acciones que comprenda el gobierno municipal, el gobierno estatal y el Centro Estatal de Prevención del Delito en materia de seguridad pública. ¿Es sociedad civil la integración? Sí, será sociedad civil. No autoridades, no regidores. No, será sociedad civil.
Por eso se dice que es un organismo ciudadanizado y con personas, por lo que me puede dar cuenta, muy preparadas y con mucha relevancia en el municipio.